al guaya. Yo soy Rosita la taxista, me iba a casa, me dejaron plantada. Cogí mi taxi, me escuchó una bala, sin saber que el amor me esperaba. Mete primera, mete segunda, vamos el metro, rico salsa. Y ese guambra quedé enamorada, choqué con mi taxi y estoy endeudada. Pago mi deuda, el chofer esa, y escondidas el Didi me besa. Yo soy Rosita. Eso no, la... Es que es tubería, es cosa que hay por ahí. No, viene de adentro. No, no, es palo santo. Es palo santo, es un palito, dícese del producto que se utiliza para eliminar zancudos, moscos u otros animales rastreros. Y como yo siempre paso dentro del carro, por eso le puse. Es palo santo. Palo santo. Exactamente. Sí, es que ya. Yo soy, pero hay un dulce para los moscos. Sí. Entonces, mejor como me rasco y da la sangre. Era altísima y le picaron tanto que ya la dejaron así, chiquita. Bueno, ya, amor. Vamos en otro carro, ¿sí? No, mi amor, me encantaría. Te juro que me encantaría más desaparecer en este momento contigo y aparecer en otro lado que no sea aquí, justamente. Pero no puedo porque tengo una reunión con los accionistas y tengo que firmar un montón de papeles y cosas aburridísimas que no te quiero contar en este momento y no puedo. Pero lo que sí puedo es conseguir un clon de Rosita, es decir, alguien que te pueda llevar a la casa. ¿Qué te parece? Pues será, ¿no? Perfecto. Sí. Palo santo. Palo santo, monstruos. Uh-huh. Cuando le piquen, prenda. Se acabó. Nunca más le pican. Sí. Nos vemos en la casa. Sí, vaya. Sí, palo santo de la Amazonía, del Brasil. ¡Qué sinvergüenza que es usted, oiga! ¿Cómo le va a hacer eso a su novia? Andará engañando. Ella que es tan bonita y tan... Bueno, no es buena porque es media rarita y todo eso, pero igual, mejor, ahí está, entre cachudos, ¿ustedes entienden? Un momentito, es el Marcelo. ¿Aló? Marcelo, estoy trabajando. Sí, yo no estoy ociosa. Vos deberías estar trabajando haciendo lo mismo. Voy a llegar tarde. Sí, hablemos al rato. Ya, chao. Rosita, si tiene que ir a algún lugar, vaya nomás. No, señorito, no se preocupe. Vamos a encargarnos de su palo santo. Vamos, venga. Venga, a ver. Es necio agarrarle del mono a este. Este individuo, mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está acontecendo, hein? Nada. ¿Está todo bien? Hermoso. Quiero que venga en este instante. Sí me escucha, ¿no? ¡Ya le oí! ¡Qué gusto! Entonces, si me escuchó, ¿por qué no viene? Que no puedo, estoy en una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, hoy es día de fiesta. Si quiere, venga, la va a pasar súper bonito. A ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Señorita Vela? No, mi nombre es Manny Vela. Si quiere, yo le digo a usted... Ro. A ver, esto es una pasada... No entiendo. A ver, es una pasada, ¿no? Pésima la comunicación, pésima. Voy a cambiar de celular o, no sé, cambiar de plan, lo que sea. Muchachos, un poquito de atención, por favor. Voy a darles una gran sorpresa, ¿no? Vamos a invitar en esta noche a este gran escenario a una gran estrella, por cierto, ¿no? Que nos va a deleitar con su música y baile. Con ustedes, Estrellita Vespertina Loor. ¡Ave María! Primo, ¿eso estaba en el programa? No, pues el programa lo hizo tu mujer. Un, dos, tres,
Pacholi fascinante. Me la paso a dieta y comiendo poquito. Mi único pecado es mi rico bocadito. Soy una chica divertida, casada y bien comprometida. Los hombres me miran con deseo, pero solo con mi gordo yo me pego mi cuerpeo. Uso mini falda, un chorcito bien chiquito, mini blusas, pijamitas, pantalón apretadito. Paso todo el día seduciendo a mi gordito. Lo único que quiero es comer mi bocadito. Me tengo que ir, no puedo. ¡Joven Didi, ya vámonos! No, ya, para, por favor, no, ya, chao. Quiero que vos se va en cuídate, cuídate. Sí, sí, por favor. Sí. El pie. El pie. Ya voy. Ay, ya. Uy, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó, digo? No, todo tranquilo, ya controlé la situación. Parece que ya entendió que no es no. Manejé todo muy bien. Ay, ojalá sí vaya por donde vino esa loca. Bueno, usted dirá, joven Didi, ¿dónde lo llevo? ¿O lo llevo a la casa nomás? Sí, vamos a la casa nomás. Rosita, antes de eso, gracias. Gracias por ayudarme a arreglar este problema con Isabeliña y todo, antes que Bianca se entere y me metiera en otro problema más grande todavía. Ah, bueno, no se preocupe, joven Didi. Para eso estoy, para ayudarle. Gracias. Yo también me pegué tremendo. Con esa mujer que está loca. Sí, ¡ay, terrible! No te vayas. Casi me muero. Sí, pero bueno, más vale que haya pasado todo. Sí. Sí. Usted me vio la cara de sinvergüenza a mí. ¿Por qué? Me vio la cara y se estaba viendo con esa mujer. No, Rosita, no. Yo ni siquiera sabía que ella estaba aquí en Guayaquil. No sé ni qué hace aquí. Soy inocente, le juro. Ah, bueno, porque yo nomás le digo que yo no voy a estar aguantando sinvergüenzadas de nadie. No, no se preocupe. No vale que usted a la señorita Bianca, bueno, aunque no me cae nadita bien, usted le esté poniendo los cachos. Claro. Y así por curiosidad, ¿por qué no le cae bien Bianca? Sí, la verdad es que así como que me cae como cuando uno come un arroz con menestra. Con un jugo de tamarindo y helado de chocolate, así todo revuelto. Porque ella es bien mala, bien paca y bien seca. Es creída. Es muy diferente a usted, que usted teniendo harto, cushki, data plata. Sí. Es sencillito. Y a usted le gusta conversar, bueno, charlar, así. Es que a mí también me gustan las personas sencillas. No se nota. ¿Ya? Que diga, oiga, Dígame. ¿Usted me dejará salir temprano? Es que, sí. Mira que tengo una par y una farrita, tengo. ¿En serio? Claro, vaya. Aunque yo no te veo esas chicas que farrean a cada rato, no sé. ¿Qué es, pues, si vos me conociste en una farra? ¿No te acuerdas que hasta una mucho me robaste? No, eso fue parte del concurso. Bueno, no importa, está bien. Vaya, tiene derecho a divertirse, pásela bien. Vaya. Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué le parece si... Sí, mejor usted me acompaña. Y es una fiestita chiquitita que le estamos haciendo a mi taitita Benemérito porque él abrió sus ojitos. Bueno, qué mejor razón para celebrar. Vaya, disfrute de su papá que está vivo, Rosita. Uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿Y no le gustaría ir a comer un arrocito con pollo que hace mi mamita Melchora? ¡Qué rico! Que me queda riquísimo como los dioses. No, pero ¿sabe qué? Me duele el pie, estoy cansado. Hagamos una cosa. Vaya usted. Me deja en la casa, se va en el carro a su fiesta y mañana me va a buscar. ¿Le parece? Yo tengo una mejor idea. I have idea, como dicen los gringos. Señorita Bianca. Sí. Llegó un sobre para el señor Didi Herzog. ¿Podría hacer el favor de entregárselo? Sí, claro, yo se lo entrego. Gracias. Palo santo para espantar los mosquitos, ¿no? La que va a salir espantada es esa pulga autóctona por quererme ver la cara. ¿Qué tal tan alcahueta la campesina, no? ¡Ay, palo santo, sí! Y el otro idiota también. Ay, no me sirve, es daltónica, me va a matar en el carro. Pero le encontró uso, ¿cierto? ¡Ay! Esa es la brasilera.
Mañana mismo sale a volar esta pulga. Didi no puede tener aliados. Tala. No me contesta. Puedo perder el control. Anda. Vino mi Rosita. Pase, párate, párate, que te vea paradito. Puede ser, si es el famoso Didi Herzog. Esto lo tiene que saber mi jefe. Aló, Big Boss. Que no sabe quién se apareció en la fiesta del Combo Amarillo. Parece que es día de fiesta para el pueblo. Habla rápido que no tengo tiempo para tus adivinanzas y no me digas Big Boss. Tranquilo, tranquilo. Cálmese, cálmese. No se me sulfure, tranquilo. Habla rápido entonces. ¿Quién está en esa fiestucha? Su primito, el famoso Didi Herzog, y viene con su choferesa de confianza, la Rosita Tituaña. Póngase pilas. ¡Caramba, Rosita y su novio! ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien! Amores que se van, no hay como... No hay cómo defenderlo. Estos dos me la van a pagar. ¡Permiso, señores! Ay, ay, ay. ¿Tú, niño bonito, qué te has creído, va? Que me vas a quitar fácilmente el amor de mi novia, ¿ah? ¿Qué novia? ¿Qué hablas? ¡Ah! Y todavía te haces muy salsa conmigo, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, Marcelo? ¡Eres un salvaje! ¿Por qué me haces esto? ¡Y vos todavía la defiendes, gombra chaspinga! ¡Eres una descarada! A ver, a ver, es mujer, respétala, bájale el tono a vos. Vos a mí no me dices nada, ¿qué te pasa, fa? Y aparte, ven, pues, para darnos un par de coscachos. O te quieres muy valientito, ¿ah? Que te escondes detrás de sus anacos. A ver, vente, pues. ¿En serio? Sí, lo amenazó. A ver. ¿Qué haces aquí, Bianca? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, no está bien. Mira al descarado de tu primo. Míralo. ¿Qué tal restregándomelo en la cara? Yo no le veo nada de chiste. Ridículo. Con un amor de verano, qué bonito. Bueno, ¿qué pasa? Tú lo has dicho, fue un amor de verano, una ex. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es que está aquí y esto fue hoy en el parqueadero, ¿ah? Mira la campesina esa también ahí. No, esto es el colmo. Esa alcahuetería, eso no lo podemos permitir. A ver, a ver, a ver. Hay algo que yo no entiendo, ¿no te parece como que estás exagerando mucho? ¿Ah? ¿Se te está quedando el papel de noviecita celosa? ¿Mm? Mírame. ¿Tú no te estarás enamorando de Didi, sí? ¿Ah? ¿El celoso no será otro? ¿Tengo por qué estar celoso, Bianca? Jamás. Contigo me basta y me sobra. ¿Así? Entonces, demuéstramelo. Tus deseos son órdenes. ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¿Y vos qué te hace aquí el adolorido con ese tupete, pues? ¡Mira, vuelve! ¡Te me callas y se acabó esto! ¡Yo me voy de aquí! ¡Punto! ¡Sí, ándate! ¡Nadie te ha llamado! ¡Antes que te salga! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Guambra, malcriado, cholo taroso! ¡Ah! ¡Con esto de Barbie! ¡Ya, mamá!
tranquila. Comadrita, por favor, saque de aquí. Es cosa de hombres. A ver. Mamá. ¡Sáqueme de aquí! ¡Cuidado! 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 ¡Nana, qué haces aquí! En la casa le explico, niño. Ayúdenle a Ñañito para irnos. No, no, que nadie me ayude, yo puedo solo. No voy a la casa porque obviamente aquí no soy bienvenido. Dame las llaves, por favor. Dame las llaves. Linda la escena, ¿no? Ahí está tu caballero. Te dejó solita. En cambio, este pechito nunca te va a dejar sola, ¿no, Sasuncha? ¿Qué pechito ni qué pechito? ¡Me tienes harta! ¡Lárgate de aquí que no te quiero ver! ¡Jamás me largaré de ti! Bueno, entonces la que se larga soy yo y no te quiero ver nunca más en mi vida. ¿Me oíste, Marcelo? ¡Mamá! Rosita, por favor, escúchame. Hombre, no va a haber pelea. No va a haber nada. Oh, bueno, aquí no ha pasado nada, así que la orquesta, seguir tocando. ¡Esto! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a ver! ¡Venga! No sabía que había alguien. Ah, no sabías. Pero, ¿en qué escuela estuviste? Dime. ¿No puedes tocar la puerta? ¿No te enseñaron a tocar la puerta antes de entrar? Sí, ingeniero. Lo que pasa es que yo entré así nomás porque pensé que no había nadie. Además, este es mi lugar de trabajo. Era tu lugar de trabajo. Porque quiero que te vayas en este instante de aquí. Estás despedido. Pero... ¡Pero nada! Mañana temprano vienes por tu liquidación al departamento de personal. Pero quiero que te vayas ya, ya, así, así, rápido. No me haga esto, por favor, ingeniero Robalino. Mire que lo que acabo de ver en este momento, se lo prometo, yo no lo voy a decir a nadie. ¿Cuál lo que acaba de ver? Tan atrevido, aquí no ha pasado nada. Nada, aquí no ha pasado nada. Yo no entiendo. A ver, ¿usted quiere chantajearnos? ¿Con mentiras, con injurias, quiere calumniarnos? ¿Ah? Con cuidado, porque eso da cárcel. Ingeniero Robalino, por favor, no me vaya a botar. Mire que tengo 3 hijos y mi mujer está embarazada. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Quiero que se vaya, ya. ¿Sí me escuchó, no? ¡Ya! ¡Fuera! Así, mijita, mijita, ve. Vos mismo tienes la culpa. ¿Para qué le traes a ese joven a niñado acá, pues? ¿A dónde tu taita benemérito? Ahora es mi culpa de haberle traído. No, no, no es eso. Pero ya le conoces cómo es el Marcelo de loco. Ponte en el lugar de él. Está enamorado de vos. Pero, mamita, yo estoy harta de sus celos. Ay, ve, esa es la forma que él tiene para demostrar su amor. En el fondo, vos sabes que él te ama. Nosotros los indígenas, como dice el dicho, más que pegue, más que mate. Ahora, marido ha de ser, hija. Pues yo prefiero quedarme solterona y vestir santo. Bueno, bueno, ya, ya, mijita, ya no te pongas así. Deja de llorar ya de por eso, ve. Es que, mamita, me arde, porque de verle al Marcelo, tremendo escándalo que hace frente de mi jefe, el joven Didi. Ay, pero vos, ¿a qué le estás trayendo a tu jefe? Vos tienes novio. Ya no debes estar metiéndote con otros hombres. ¿Qué estoy metiendo? Solamente le traje acá. No tiene nada de malo. Ay, ve, sea lo que sea, jefes son jefes, hija. ¿Para qué le traes? Esa gente es rica, no se hace amistad con nosotros. Es diferente, mamita. Él no es como los millonarios, esos areñados, todos crazy, highlights. No es diferente. Ve, diferente, no diferente. A los jefes hay que tenerles a la raya y ellos mejores de lejitos. De lejitos es que me va a querer a mí ahora, con tremendo escándalo que le hizo el Marcelo al pobre joven Didi. Ay, Didi, Didi. Ni siquiera ve nombre cristiano, es Shunsha. Hola, abuelita. Ay, hijito. ¿A ustedes qué les pasa? A mí nada, no sé a ellos. ¿Traen una cara? Parece que vinieran de un velorio. Y es que no es para menos, pues. Pregúntele, pregúntele al niño Didi de dónde le vengo sacando. De la sala de velaciones. No, señor Garden, de una fiesta. Ah, bueno. Sí, de una fiesta, no pasó nada, ¿verdad? Bailamos, disfrutamos, vamos a dormir. Sí, pero cuéntamelo todo, mijita. Ya comenzaste, tienes que contarlo todo. ¿Qué pasó? Le cuento con punto y coma. Llegamos a la fiesta. Estaba el niño Didi cuando por poco le caen de trompadas un pepudo así, no tan bonito como mi hijo, pero con una cara de salvaje. Presa salvaje. ¿Y sabe qué? Por poco le sacan la... ¡Nana! ¡Misericordia a este niño! No fue así. Bueno, y por último, ¿qué hacían ustedes en esa fiesta?
¿Qué? Si no fuera por nosotros, usted estuviera sacado la misericordia, mijito. Ay, hijito, ¿dónde te fuiste a meter? Abuelita, no le haga caso que las cosas no son así. La nana a veces exagera. Nana, yo te amo, te adoro. Eres como una madre para mí. Pero a veces eres un poquito insoportable. Me voy a dormir. Mija, 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 todavía no camino. El doctor me dijo que puedo estar de pierna, así, sostenido, paradito, nada más. A ver, gente, gente, póngase pilas, porque ahorita vamos a tener unos textos de don Benemérito. Nos va a agradecer. Eso nos va a agradecer, nos va a dar unas palabras de corazón. Véngase, don Benemérito, venga. Gracias, gracias. Ahora sí, eso. Pare. Ahí está, listo. Sí, sí, se oye, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama don Tony Bola. Don Tony Bola, señor gerente, propietario de esta cooperativa, yo en primer lugar quiero agradecerle acomedidamente a todos ustedes, por esta especial deferencia. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó si no hay ninguna deferencia? Todos estamos igualitos, ¿sí o no? Oye, este man no es don Benemérito. Se está hablando medio raro. Para mí que lo han cambiado, oye. Oye, la plena que está medio raro. Está hablando raro. Se me mira, lo que está siendo educado. No, ¿qué educado si le estaba acostumbrado a tratar así de oye, hijo de tal, por cual? Así me decía, oye, gordo tal, para cual, quédate en la casa de la tal. Eso, pero mira, qué raro, ¿no? Bueno, y para continuar, en segundo lugar, quiero agradecerme y felicitarme a mí mismo. Por esta hermosa y talentosa hija que Dios me ha dado. ¡Selva Molina, mi hija linda! ¡Bravo! ¡Bravo! No se me caiga. Y finalmente, perdonen que me extienda aquí, quiero agradecerles cantándole una de mis canciones preferidas. Aquí una salsa, la orquesta que toque. ¡Eso sí está bonito! Yo soy el cantante. Es palo santo, es un palito, dícese del producto que se utiliza para eliminar zancudos, moscos u otros animales rastreros. Y como yo siempre paso dentro del carro por ese detalle. Rosita sí que es pilas, ¿no? Me salvó que Bianca descubra la loca Isabeliña. Después de todo, Rosita me va a ser bien útil.